Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Hoy, como vieron en el título, vamos a aprender cómo, dónde y cuándo hacer los bends o las estiradas. No solo cómo, no solo cuándo, no solo dónde, sino los tres. En fin, hago esto porque a pesar de que muchos saben hacer bien los bends, les salen consistentes y con mucho feeling, muchas veces no saben cuándo ni dónde hacerlo. Con cuándo me refiero a en qué momento y con dónde me refiero a en qué notas hacerlo. Porque a veces estamos improvisando y hacemos un bend y no entendemos por qué quedó mal. Eso es porque no sabemos en qué notas hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, si hoy amaneciste siendo un principiante en los bends, mañana vas a amanecer siendo un gorila alfa lomo plateado pecho peludo de los bends. En fin amigos, sin nada más que decir, vamos a comenzar. No olviden suscribirse abajo y darle a la campanita para recibir notificaciones. Y si quieren apoyar el video, denle un me gusta para que YouTube lo recomienda a más personas. Y sin nada más que decir amigos, comencemos con la lección en 3, 2, 1. ¡Bum! Muy bien amigos, cambiamos de plano para ver mejor nuestra guitarra y vamos a comenzar. Primero vamos con el cómo hacer los bends. Y vamos a ver esto rápido porque de este tema, o sea, de cómo hacerlos, es de los que hay muchos videos. De lo que no hay muchos es de lo que vamos a ver después, que es dónde y cuándo. Así que vamos rápidamente con el cómo. Básicamente hacer un bend es tocar una nota y estirarla, o sea, estirar la cuerda para que aumente su tensión y así aumente la frecuencia con la que vibra y así aumente, por ende, la nota. Por ejemplo, es básicamente como afinar. Escuchen, tengo esta cuerda ahí y cuando la aumento tensión se va a hacer más alta. Va a ir sonando más aguda. De eso se trata el bend, lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que el afinador, pero con nuestros dedos. Tocamos y estiramos para que aumente su nota. Entonces, el concepto es ese, es simplemente estirar una cuerda para que aumente así la tensión de la misma y se genere una nota más alta de la que tocamos en un principio. Por ejemplo, tocamos acá un re, pero cuando la estiramos deja de ser un re. Entonces hay que tener siempre en mente eso, que cuando tocamos una nota y la estiramos se convierte en otra, no es la misma. Por eso hay que tener cuidado en qué notas hacerlas. Entonces, si bien no hay forma definitiva, la forma más correcta o más cómoda sería con nuestro dedo anular y con nosotros dos de atrás ayudándolo. Es como que este solo no puede, le dice por favor denme una mano a los otros dos. Entonces los otros dos le van a dar un poco de fuerza para poder levantar la cuerda y que suene bien consistente y no suene como débil, tiene que sonar consistente. Y también vamos a usar el pulgar. El pulgar es muy importante, aunque no lo crean, en los bends, porque nos va a servir como un gancho que va a agarrar el mástil así y va a hacer que podamos manipular los otros dedos muy fácilmente. Imagínense que no tengamos el dedo pulgar, hacer un bend sería casi imposible. Entonces tiene que tener muy en cuenta el dedo pulgar, siempre tiene que agarrar el mástil así y pueden hacer el bend. Es decir, para hacer un buen bend con mucho feeling se tienen que aferrar bien al mástil, como se aferran a ese amor no correspondido. Y siempre un vibrato al final le sienta muy bien. Y esto se aplica en todas las cuerdas. Pueden hacer un bend para arriba, en las cuerdas que están más abajo, porque si hacen un bend para abajo se corta. Y en las cuerdas graves pueden hacer un bend para abajo, porque si hacen para arriba pasa eso. Entonces amigos, ahí tenemos el cómo. Así de rápido vimos cómo se hacen los bends y en qué consisten. Ahora vamos con lo siguiente, que para mí es lo más importante, y es dónde hacer un bend. Porque si alguna vez se pusieron a improvisar, se habrán dado cuenta que no queda bien en cualquier parte que hagan un bend. Entonces tienen que tener muy en cuenta lo que dije hace unos momentos, que cuando tocamos una nota y hacemos un bend, la estiramos, esa nota cambió. O sea, no es más un re, por ejemplo este es un re y lo estiro, no es más un re, se convierte en otra nota. Y esto va a depender de cuánto estiremos la cuerda. Si estiramos poco, se va a crear un bend de medio tono, o sea que esta nota que habíamos tocado se va a convertir en la nota que está un traste después, o medio tono después. Escuchen, toco este re y lo estiro medio tono, y se convierte en esta nota. Después, si lo estiramos más, se hace de un tono, o sea, como si tocaríamos este. Y después, si lo estiramos más, se puede hacer de un tono y medio o dos tonos. Es decir, como si avanzaríamos de esta nota a esta nota. Pero bueno, para eso se requiere más fuerza y no es necesario en muchos de los casos. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver dónde hacer los bends. Nosotros vamos a agarrar la escala de la menor. Y esto aplica para cualquier escala, solo tienen que tener claro el concepto que les voy a decir ahora mismo. Agarramos la escala de la menor, la vamos a ver de manera horizontal y va a ser así. La, si, do, re, mi, fa, sol y la. Entonces bien, esta era la escala de la menor. Y como vieron, de la a la segunda nota, que es un si, hay un espacio de un tono. Entonces, si nosotros vamos a hacer un bend en un la, no podemos hacer un bend de medio tono, porque estaríamos tocando una nota que no corresponde a nuestra escala. Estaríamos alcanzando al la sostenido. Entonces, no va a quedar bien. Entonces, ¿quedaría bien que hagamos una de un tono para alcanzar al si? Bueno, sí y no. Sí va a quedar bien, pero depende cómo la hagamos. Entonces, ahora voy a dividir los bends en dos. Vamos a ver los bends transitorios, en el cual vamos a ir y vamos a venir rápido
y después los vents permanentes, en el cual vamos a ir y nos vamos a quedar un buen rato. Vent transitorio simplemente va a ser como para pasar un rato por esa nota y después seguimos con nuestra improvisación, algo así. Y vent permanente va a ser como para terminar una frase o comenzar una frase o quedarse bastante tiempo, por ejemplo. Eso sería un vent permanente. Ahora, entendido esos dos tipos de vents, tenemos que saber que si nosotros vamos a hacer un vent para ir al segundo grado de nuestra escala, no puede ser permanente, o al menos la mayoría de las veces, porque va a quedar un poco mal. Entonces, si nosotros queremos hacer un bend en nuestra tónica, va a tener que ser muy breve. Lo que sí podemos hacer es un bend de un tono y medio para alcanzar nuestra tercera nota, que esa sí va a quedar bien. Ahí podemos hacer un bend permanente. Luego, en nuestra segunda nota, tenemos que hacer un bend de medio tono, obviamente, para alcanzar al do que está al lado. Cabe recalcar que esto que estamos viendo lo estamos viendo en la, pero aplica en cualquier escala. Por ejemplo, si agarran la escala de re, va a funcionar igual. Incluso si agarran la escala de re mayor. Por ejemplo, la escala de re mayor es algo así. Y vamos a aplicar los mismos conceptos. Del re a la segunda nota, como hay un tono, tenemos que hacer un bend de un tono. De la segunda nota a la tercera también hay un tono, por ende va a ser un bend de un tono. De la tercera nota a la cuarta hay medio tono. Y así sucesivamente. Entonces, nuestro bend va a ser de medio tono o de un tono, dependiendo si en nuestra escala que estamos tocando hay una nota a un tono o a medio tono. Entonces, ese es simplemente el concepto. Pero, ¿por qué hablar si les puedo dar un ejemplo? Ahora voy a poner una pista en la y van a ver cómo podemos hacer los bends. Van a ver los bends transitorios que hago, los bends permanentes, en dónde los hago, y también van a ver los bends de un tono y de medio tono. Como se habrán dado cuenta, hice un bend en todas las notas de la escala y espero que hayan notado en qué partes hice bends de un tono y en qué partes hice de medio tono. Y también espero que hayan notado en dónde hice bends transitorios y bends permanentes. Es que eso va a depender mucho de la escala, obviamente, de la que estén usando. Excelente, amigos. Si quedaron dudas, que estoy seguro que quedaron, podemos hacer un video al respecto. Solo déjenmelo en los comentarios y con gusto lo haré. Ahora vamos con lo siguiente, que es cuándo hacer los bends. Y esto es lo más simple. Si bien no hay una regla definitiva, el mejor uso que le podemos dar a los bends es para comenzar o finalizar una frase. Y para no hablar tanto, les voy a dar un ejemplo. Incluso, como vieron, se puede usar tanto como para comenzar como para finalizar una frase. Obviamente este es un tip, los bends se pueden usar donde ustedes quieran. Pero para comenzar, si es que están comenzando a improvisar, lo mejor es que lo utilicen para comenzar sus frases o para finalizarlas. Obviamente todo va a depender del estilo que estén usando, de la canción que estén tocando, de la escala que estén tocando, del gusto que tengan, del sonido que tengan, del estilo que busquen y de todo. Básicamente la música es infinita. Y listo, amigos, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado y que les haya servido, por sobre todo. Este es un video que tenía muchas ganas de hacer desde hace rato, así que estoy muy contento de haber podido traérselo. ¿Cómo se dice? Así que estoy muy contento de haberlo hecho hoy. Sin nada más que decir, amigos, un saludo muy grande y no olviden comentar algo para que les dé un corazón. Y hasta la próxima.